Lo que ocurre es que lo que están diciendo precisamente a propósito del lateral derecho es que Ancelotti quiere que el Real Madrid ejerza el derecho de tanteo que tiene con Ashraf Hakimi. Sabéis que ayer salía una oferta del Chelsea por Ashraf, una supuesta oferta del Chelsea por Ashraf, porque parece que lo tenía todo atado para ir al PSG, pero en el último momento el Chelsea se ha metido en la puja por Ashraf y lo que quiere Ancelotti, y pone, por cierto, 60 millones sobre la mesa, y lo que quería Ancelotti era que el Real Madrid ejerciera su derecho de tanteo precisamente para traerse a Ashraf como lateral derecho. Hombre, yo, dejadme que os diga una cosa, con todos los respetos y sabiendo que Ashraf es un magnífico jugador, Odriozola tiene unas características parecidas, puede que a lo mejor no esté al mismo nivel de Ashraf, pero tiene unas características muy parecidas. Entonces, si lo que quieres es echar a un lateral derecho para traer a otro que es al final más carrilero o ha funcionado más como carrilero que como lateral, como tipo Carvajal, pues hombre, no lo entendería mucho, pero bueno, en cualquier caso, como es Ancelotti el que tiene que diseñar la plantilla, no soy yo, evidentemente me parece una buena opción. Y es más, creo que Ashraf todavía tiene, vamos, muchísimas cosas que aportar al Real Madrid. Creo que sería una muy buena opción, pero honestamente, ¿se va a gastar, creéis, Real Madrid, el Real Madrid 60 kilos en traer a Ashraf cuando lo que tiene que hacer o lo que quieren hacer por lo visto es, aparte de lo de Mbappé, intentar reforzar el centro de la zaga con Jules Koundé o Pau Torres? ¿Vosotros creéis que el Real Madrid, por mucho derecho de tanteo que tenga, se va a gastar 60 kilos en Ashraf? Yo creo que no, y más porque es que se abría de verdad a disparate después de haberlo vendido hace 2 años al Inter. O sea, es que realmente sería un... A ver, que también es verdad que ahí Zidane tuvo mucho que ver, ¿no? Pero es que nos quedaríamos todos como diciendo, pero bueno, o sea, lo vendemos hace 4 días y ahora vamos a pagar no el doble, pero más dinero por él para recuperarle cuando ya lo teníamos aquí. Es que no tendría ningún sentido, ¿me entendéis? Entonces, aunque Ancelotti quiera, yo sinceramente veo difícil que el Real Madrid se lance a por Ashraf.